17 de abril de 1961. Los mercenarios están desembarcando en la Ciénaga de Zapata. Desde hace meses, las milicias y el ejército rebelde se han preparado para enfrentar cualquier tipo de agresión. La defensa está organizada. Los jefes firmes en sus puestos. Durante todo el día se combate por cada pedazo de tierra en Playa Larga. Era la escuela de oficiales de milicia de Matanzas, fue la primera unidad que por el lugar donde estaba ubicada se le ordenó marchar hacia la dirección donde se estaba produciendo el desembarco. Y hay un combate tremendo en la madrugada del 17 al 18, un número altísimo de bajas nuestras. Casi chocaron, casi fue cuerpo a cuerpo contra el batallón que desembarcó en Playa Larga, que tenía allí morteros, cañones antitanques, tanques, ametralladoras, bazucas, granadas. Realmente uno de los tanques cayó dentro de la trinchera. Y más que trinchera, una bifurcación de carretera al llegar a la costa. Y allí tuvimos nosotros alrededor de 50 bajas entre muertos y heridos. ¿Quiénes vienen al frente de la Brigada 2506? ¿De dónde proceden los hombres que la dirigen? ¿Cuáles son los planes y objetivos de esta fuerza invasora? Ellos hicieron una selección, pero de los oficiales del ejército de Batista para dirigir esa expedición. Todos los jefes de todas las unidades eran militares, la gente estaba bien entrenada, no se puede decir que no, y combatieron con desesperación. Entonces, todo el plan, esa es la moraleja, estaba concebido no para un levantamiento, sino para una intervención. Pero no se olviden también que la escuadra e infantería de marina y un portaaviones escoltaron esa fuerza, y a 3 millas estaba la fuerza naval de Estados Unidos. Los mismos motivos que hacían el área esa sumamente defendible, la hacían también imposible como un lanzamiento ofensivo, porque aplicaba lo mismo a nosotros que a las fuerzas del ejército. Ves que habría que salir por allí, de allí, por el centro de una carretera. Al amanecer tuvimos ya la seguridad total de que se habían lanzado los paracaidistas allí en un número bastante elevado, y los lanzaron de una manera muy correcta. Ellos lanzaron los paracaidistas en las 3 carreteras, y en cada uno de los puntos donde la carretera llega otra vez a tierra firme. De las 3 carreteras nosotros teníamos una. Y lo único que le pedimos a la base aérea, que durante una hora un T-33 protegiera al batallón de milicianos de Fernández mientras cruzaba la carretera aquí, la Ciénaga, por la carretera que va de Australia a Perú. La estrategia fundamental, en esencia, fue dividirlo. Curbelo, párate y explica. ¿A qué hora fuiste para allá? Prácticamente un poco antes del amanecer. Sí. Ajá. Pero la intuición yo se la di también a la gente que estaba allí. Sí. A ti te dije que fuera para allá, todos los aviones listos y en el aire antes del amanecer en dirección a Girón. Yo creo que esas fueron instrucciones decisivas. Pienso que a partir de ahí es que se decide una de las principales cuestiones de la invasión de Girón, que es cuando usted me indica a los barcos. Yo ingenuamente quería tirarle a las fuerzas vivas, y entonces usted me dijo a los barcos. Uno de los impactos más decisivos, hundido el río Escondido, hundido o semi-hundido, inutilizado con un batallón, el Hudson. ¿Sería posible, señor presidente, que alguien se pare donde está el mapa grande para que se pueda hacer referencia a las ubicaciones específicas y para poder comprender mejor la geografía? Fidel, desde el primer momento, se traslada a Playa Girón y desde allí imparte órdenes a los jefes, moviliza los batallones, dirige los combates.
El día 19, Fidel recibe con sorpresa un aviso inesperado. Me dicen, informa la aviación que se está produciendo un nuevo desembarco. Para mí aquello estaba contra toda lógica. Y digo, no es un desembarco. Es un intento de reembarcarse. Pues si hay botes y todo. Entonces le damos instrucción a la aviación de utilizar todos los medios y atacar incesantemente allí, en el punto, en Girón. Y a la artillería le damos la instrucción de disparar, sí, sobre Girón, pero de esta forma, una andanada sobre el agua y una andanada sobre la orilla de Girón. Iba a explicar que, cómo fue el escenario de la retirada de San Blas para lo que era el crear una cabeza de playa de aquí para permitir lo que se nos había informado, que era que nos iban a evacuar de esa parte de aquí. Y de que esa evacuación iba a tener también el apoyo aéreo del portaavión norteamericano que estaba por allí para impedir que mientras estamos en la evacuación fuéramos atacados. Y de hecho volaron uno o dos aviones de propulsión. Bueno, yo vi dos por aquí, no sé en otro lado, pero yo vi dos. Pero el plan ese fue para permitir que el resto de los brigadistas que estaban en esta área se pudieran retirar. Se quedó un pequeño contingente aquí del lado del promontorio, de este lado de la carretera. Y entonces venía una enorme columna de fuerzas del gobierno por esta carretera para aquí. Y uno de los... hubo un disparo de este promontorio, fue uno de un cañón 57 nuestro que disparó para intentar parar el avance de esta columna. Voló otro avión por aquí y entonces nos comunicaron... ¿De quién el avión? El avión norteamericano. Y nos comunicaron de que volviéramos todos para acá para agruparnos aquí, hacer una cabeza de playa y permitir un desembarco. ¿A qué hora era eso? Eso era como, bueno, aquí empezamos a evacuar como a las 9 de la mañana o algo así. Cuando se ataca San Blas, exacto, como a las 9 de la mañana. Hubo un tiroteo fuerte sobre San Blas, porque yo estaba ahí. Sí. Al mediodía, ¿dónde tú estabas? Ya estaba en playa, en Girón. Al mediodía, sí, yo más o menos estaba en Girón. Bueno, no, eran aproximadamente las 2 de la tarde o 2 y media. Estábamos muy cerquita de Girón, el batallón de la policía estaba a la cabeza de la ofensiva. Y en ese momento, el capitán Teruel, que estaba al lado mío, me llama la atención sobre dos destructores que se aproximaron a la costa. Estos dos destructores entraron en las aguas jurisdiccionales, el Eaton y el Murray, y cumpliendo una orden que después se ha visto que era de la Casa Blanca, tenían la misión de rescatar a la brigada. Esto lo sabemos después. Yo veo botes que salen de tierra hacia los barcos y de los barcos hacia tierra. Paramos la ofensiva, pusimos todas las piezas de artillería a tirar contra los botes. Eran unas 20 piezas más o menos tirando. Realmente ahí los botes, unos pocos botes siguieron. Algunos fueron a Cayo Largo, otros llegaron a Isla de la Juventud, pero no abordó, hasta donde conocemos, nadie el Eaton y el Murray. Me informo de toda la situación y estoy aquí en el Helechal. Yo monté tres jefes en un tanque. Se estaba oscureciendo ya. El primero fue Saborí. Le digo, avanza a toda velocidad. Pasa por arriba de cualquier obstáculo y llega hasta Girón. Uno, sale Saborí. Montro otro jefe. En este caso fue Fautino, fue el segundo. Tengo que ver ahora cuál fue. Fautino y Aragonés, esos dos compañeros. Ustedes pasen y llegan a Girón. O yo voy a llegar, yo voy a tomar Girón. Le dije así. Y estoy esperando que lleguen los tres tanques pesados. Y había al lado un tanque, con su tripulación, por supuesto. Y me monto en el tanque. De noche ya. Y digo, avanza.
Acciones llenas de valor y coraje libran los milicianos y rebeldes desde Playa Larga hasta Playa Girón. En ellas caen los mejores hijos de la patria, convencidos del propósito que les ha conducido al combate. Ahora luchan también por el socialismo. Lo bajamos del tanque y hablamos con George. Ven acá, ¿cómo es posible que tú vengas como un loco sin saber que Girón está tomado a esa velocidad? Oigan bien lo que él dijo. Él con Fidel me dijo, Fidel me dio la orden que tenía que llegar a Playa Girón.